nos regalaron ese partido. Es un triunfo que no representa nada. O sea, aparte de los puntos, pues no se siente importante. Ganamos, pero la verdad le exigimos un poquito más de entrega a los jugadores. Hoy se les miró un poquito pasivos. Es un equipo que no era un equipo grande, un equipo que era fácil de ganarle. Pésimo, pésimo el pasto, ¿para qué? Regular y tal, pero pensamos que los jóvenes que le metan berraquera y tal, mano, sí o sí, porque no estuvo tan bueno que se diga y tal, mano, sí o sí. Motivarlos para que se entreguen muchísimo más, porque la verdad la hinchada está contenta, está feliz, pero espera muchísimo más de ustedes porque esperamos llegar a la A de nuevo. Que tenemos que cambiar todo el equipo porque está chimbilaco. Muy mal está jugando el Pasto, tiene que traer buenos refuerzos. Villota, que se vaya, no sirve, ni con el arco solo no las mete, el Villota no sirve. Tenemos que clasificar, tenemos que jugar, meterla toda. Que ojalá el técnico Bernal traiga buenos jugadores, porque ese equipo, que ojalá se vayan todos, muy malos. No. Respira, Cristo, campeón del mundo.